Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde se encuentren aquí en mi casa. Hay muchas cosas pasando en el mundo, pero sobre todo yo voy a hablar aquí siempre la salud. La salud. Si no tenemos salud, no tenemos nada ni a nadie. La salud es algo más indispensable que el dinero, es algo más indispensable que tú tener un carro, es más indispensable que muchas cosas en este mundo. La salud es la vida, por decirlo así. Y si no hay salud, no podemos trabajar, no podemos echar para adelante. Pero aquí se está viendo, ese es el punto débil del ser humano, la salud. Y ese es el punto débil que se está atacando aquí, que está atacando o están atacando los demonios a la salud de cada uno de nosotros. Yo les pido por favor que no entremos o no entren en pánico, no entren en pánico, pero aquí yo les voy a decir que hay ciertos países que están ya, como decir, cundidos. Cundidos quiere decir están ya llenos de esto que se llama Delta. Bueno, son muchos países, no nada más latinoamericanos, sino también europeos y también asiáticos. Lo que le voy a decir aquí es muy importante. Mire, esto que dicen entre comillas, que es una nueva cepa, no se puede detectar por medio de estas pruebas de los test de lo otro, del COVID-19, no. Esa no es la misma prueba. Se tienen que crear nuevas pruebas, nuevos tests para determinar este nuevo, no sé cómo llamarlo. No le voy a decir tanto el nombre porque aquí revisan los videos, pero igual yo no monetarizo, como les digo, le vuelvo y lo repito, y no me importa, yo puedo decir lo que me dé la gana. Pero sí, me he dado cuenta que yo, mucha gente sí que sigue mis videos y son fieles a mis videos, pero hay gente que no sabe, o sea, como que ellos están intentando, la gente de aquí del YouTube y otra gente, me imagino, que no llegue la información en global a mucha gente. ¿Me entiendes? No, o sea, mis videos no son promovidos como otros, como decir, como otros videos, como de, ¿qué les puedo decir? De estos de viajeros, de gente que en sus canales tiene solo países que muestran o playas panorámicas y todo esto. O gente que tiene programas de chisme o programas de la farándula o programas de la televisión, de verdad que los traspasan aquí a YouTube, las noticias de diferentes canales como Telemundo, Univisión y todo esto. Ellos no promueven por ejemplo, mi canal es un canal mínimo, pequeñito, algo muy pequeñito, y si se ponen a revisarlo, ellos no lo ponen así como para, no le dan importancia, mejor que eso lo vea 10 personas o 5, pero estas 10 personas, 5 personas o 100 personas que yo tengo por aquí, que yo sé que ellos siempre están pendientes, yo les digo y yo les doy un aviso. Yo no les voy a decir aquí, pasen la información, pero sí es necesario saber la información que yo doy, porque lo que yo digo, yo lo garantizo. Yo por aquí no puedo porque no sé, como les digo, yo hago estos videos así, no los edito, a veces no anoto lo que voy a decir, el tema de hoy, nada por el estilo. Yo tengo aquí imágenes de el hospital, un hospital que yo saqué hace poco, la semana pasada, saqué un video. Tengo imágenes de lo que le ponen a la gente, del suero y el antibiótico que le ponen a algunas personas, etcétera. Tengo eso. Quisiera pasarlo, pero mire que soy tan quedada, tan bruta en esta cosa de la tecnología, que no sé cómo traspasar la foto para acá. Yo la tengo aquí en mi celular, pero no sé cómo traspasarla aquí a YouTube. O sea, como hacen las otras personas que pasan fotografías. Y no quiero, porque no sé si también me pueda meter en problemas. Pero lo que yo le digo es lo siguiente. La salud es muy importante. No jueguen con su salud.
síganse protegiendo. Hasta el fin de sus días vamos a tener, o van a tener, toditos vamos a tener, si yo también me incluyo, que usar las máscaras. Y también, por favor, si tienen un poquito de platita, cómprese también unas gafas, unas lentes oscuros, o para manejar o para estar en la calle, lo que sea, porque por los ojos también se meten las contaminaciones. El ambiente está totalmente sucio, contaminado, aparte de la contaminación ambiental normal, está contaminado por otras cosas. Nuestros hogares tenemos que mantenerlos con vaporizadores, no solamente abriendo la ventana para que entre aire, porque a veces el aire está también contaminado, el que entra a nuestro hogar es por la ventana. Pero si es un ambiente seco, está haciendo mucho frío, no podemos abrir la ventana porque se nos mete el frío y el ambiente está muy seco dentro de nuestros hogares, tenemos que humidificar nuestro hogar. ¿Cómo lo humidificamos? Podemos, muy simple, mucha gente puede coger una olla de agua, puede coger hojas de menta o té de menta o té de lavanda o aceite de lavanda, hervir por 10, 20 minutos esa olla de agua y dejar que se expanda en la cocina y en los alrededores. También otra forma es en el baño, llenando, si tienen tina, o sea, tienen una bañera en su baño, llenarla con agua bien caliente y dejar que todo se llene de humo, se humidifique. Y te podemos echar sales, podemos echar sal, Exxon, o podemos echar también gotas de aceite de lavanda o gotas de aceite de menta, o si tienen las hojas de menta, echarle ahí. Puede echarle hasta canela si quiere. Eso ya queda a su disposición. Y si no tiene nada de esto, no le eche nada, pero solamente con ese humito que sale del vapor, ese vapor es muy bueno para nosotros abrirnos las fosas nasales y para limpiarnos. La otra cosa, yo no recomiendo mucho el Vivaporú, pero el Vivaporú no es ni que es malo ni es bueno. Depende del ambiente, o sea, de las temperaturas en que tú estés en tu país. El Vivaporú no es muy bueno cuando está demasiado frío, porque el mismo Vivaporú es algo frío y entonces va a chocar frío con frío, te va a chocar en el pecho o en la nariz y te echas un poquito, que hay gente que se echa por aquí. Entonces yo el Vivaporú, sí, de verdad, yo no lo uso, no lo recomiendo, no sé, no, yo no lo veo ni que es positivo ni que es negativo. Es depende de como digo, de donde tú estés ubicado, del clima de tu país. Si es un poquito ni muy caliente ni muy frío, sí está bien usarlo, si es para los resfriados, digo. Pero yo lo que les digo, lo más sencillo es el vapor del agua. Y ese vapor lo usas ya una vez, ya botas tu olla de agua y vuelves a hacerlo después al día siguiente. No puedes estar usando la misma agua porque también se contamina. Ahora, como les digo, otras ideas que yo tengo practicado es siempre tener botellas de agua como esta llenas. Yo las lavo y las vuelvo a llenar de agua. Me voy a tomar un poquito. Y le echo unas gotas de vinagre. Unas gotas de vinagre. Entonces, diario, yo me tomo mi agua, por lo menos una o dos, con unas gotas de vinagre. Existen las pastillas, también las tomo. Pero yo pienso que el líquido, es más fuerte y limpia más que las píldoras, pero las píldoras también las uso, me tomo dos al día, pero siempre estoy con esto. La otra cosa que yo les digo también, tener en su baño sal de cocina y tener en su baño baking soda. ¿Por qué? Nos cepillamos, ¿verdad? Si usted no tiene el Listerine para enjuagarse la boca, usted va a agarrar un vasito con agua, ni fría ni tibia, temperatura normal, y le va a aplicar un poquito de baking soda o le va a aplicar un poquito de sal y va a hacer gárgaras bucales. Gárgaras bucales
después de haberse cepillado su boca. Eso lo puede hacer en la mañana y en la noche antes de irse a acostar a dormir. Esos son unos consejos sencillitos que yo hago todos los días. Todos los días. Y desde el año pasado, exactamente desde abril, que yo me enfermé, yo no me he enfermado más. Gracias a Dios y a la Virgen. La otra cosa, ya hay que dejar de salir, porque yo ahora mismo, yo tuve una visión. ¿Cuál es mi visión? Que va a venir una ola otra vez. Algo donde van, todo lo van a limitar otra vez. Lo siento decirlo, pero va a ser así. Van otra vez para este año nuevo, diciembre, nosotros no vamos a estar bien. Vamos a estar parecido al año pasado. No en todos los países, pero en la mayoría. Uno de los países que está muy afectado todavía sigue siendo Brasil. Otro país que está muy afectado, y mire, salieron inclusive ayer a las calles porque no tienen vacuna, no tienen medicina, no tienen asistencia médica. Un país donde hay muchos doctores, pero existe mucha escasez, es en Cuba. Pero está esto que está pasando ahorita de esto de nuevo, de la nueva enfermedad, de la nueva contaminación. Esto no nada más está pasando en el país, por ejemplo, India, que está muriendo todos los días cientos y cientos de gente diario. No está nada más en India. Va a haber va a haber algo horrible. Yo les digo, va a venir algo horrible. Prepárense. Yo lo que les aconsejo también es que vayan comprando mucha comida. Pero comida, comida, como le puedo decir. Tienen que prepararse muchas sopas en los lugares fríos, tratar de tomar muchas cosas, mucho té. Y el café. Yo he descubierto que el café es muy bueno. El café es muy bueno. Tienen que hacerse test de anís estrellado, test de canela, test naturales ustedes mismos. El green tea, el té verde con limón. Y también. Si tienen miel, echar una cucharilla a la miel, exprimirle un limón. Y bueno, esos son los consejos que yo hasta el momento les puedo dar. La otra cosa es que siempre estén utilizando cuando salgan, estén con su alcohol o con su gel de alcohol, echándoselo cada 5 minutos. Sí, señores, cada 5 minutos. Cada 5 minutos, si estoy trabajando en la calle, si estoy trabajando en donde sea. Cada 5 minutos, si usted monta el tren, si usted monta el bus, si usted va de donde una amiga, lo que sea. Y tratar de no tener visitas en su casa y no visitar. Señores, no se pongan en pánico. La otra cosa, tiene que estar relajado, relájese. Relájense, escuchen música en su casa. Tómese un café y medite, recen, yo le he dicho, pero si vienen cosas tremendamente para la salud, sobre todo lo que yo estoy hablando específicamente, y se tienen que preparar, señores, número uno, compren mucho ibuprofeno, compren mucho acetaminofén, compren mucho papel toalé, eso va a subir increíblemente el papel toalé. Compre mucho todo lo que es otra vez tienen que comprar alcohol y gel y jabón de las manos. Tienen que comprar toda esta cosa, tienen que comprar comidas enlatadas, compre muchas atún, muchas tunas, compre muchas sardinas, compre muchos granos y ténganlo almacenado en su casa. Muchas cosas van a subir extra. Estratosféricamente van a subir el triple en muchos países. Les digo esto también, México te tienes que preparar porque México no está bien. El sistema sanitario va a colapsar en muchos países, sobre todo estos países donde están ahorita actuando como que si no hubiesen, como si no estuviera pasando nada y están poniendo vacunas y vacunas, pero resulta que esas vacunas van a servir para una cosa, pero para esta otra no.
Entonces, a prepararse en México porque va a colapsar el sistema sanitario en México, va a colapsar el sistema sanitario en muchos países. Vamos a volver a ver escenas dantescas como las que vimos en Ecuador el año pasado. No lo quería decir, pero se van a ver esas nuevas escenas. Aparte que la gente, los doctores no están sabiendo cómo con lo esto del coco o 19, no sabían antes nada, porque esto lo que manejan estos son los científicos. Entonces ellos se guían por un protocolo y ahora tienen un protocolo que es para el coco 19, pero para lo que viene no se sabe absolutamente nada, ni siquiera hay un test, señores. Pero eso aquí está. Aquí en Nueva York estaba a empezar otra vez los hospitales a llenarse. Aquí yo pronostico que muchos que habían dicho ya el alcalde que iban a abrir las escuelas en septiembre, lo dudo mucho. Yo lo dudo. No va a abrir, o sea, van a ir algunos, va a ser lo mismo que antes. Van a ir algunos, por ejemplo, 2 o 3 días, unas horitas nada más, unas 3 horitas o 2 horitas. Y otros van a seguir su escuela virtual en la computadora. Así es aquí en los Estados Unidos. Ellos ya me han dicho, ya están planeando todo para que... No, eso no va a suceder. Eso va a suceder los primeros días, pero después van a cambiar todo, va a voltearse la arepa. Así mismo. Y esto mismo va a colapsar. Aquí no tanto, porque ya aquí están preparados, supuestamente, pero hay mucho, mire, otra cosa, otro consejo, mejor es prevenir que lamentar. No se guíen de todos los doctores, a veces los doctores de aquí del YouTube son un poquito, dicen, son más claros, como que están más informados, no sé cómo, pero los doctores, cuando usted va al hospital o a la clínica, ellos no saben ni pío, no saben qué es lo que, ni siquiera qué es lo que están mandando. Y si es una cosa, la ponen como es otra. Así que yo les aconsejo que no se metan, traten de no meterse a los hospitales que los internen ahí en la emergencia. Porque una vez que los internen en la emergencia, los van a mandar, los van a dejar hospitalizados y va a ser... Ahí no van a salir, señor. Ahí no van a salir. Esto va a comenzar de nuevo como el año pasado. Se los digo, aquí en los Estados Unidos está un poco controlado ya, más sin embargo, hay muchos doctores que están un poquito mal de la cabeza, señores. O yo no sé si ya están entrenados para que ya maten a la población y ellos salvarse. Así mismo se los digo. Y así mismo será en otros países también. Y uno de los países que está y tiene la vacuna y todo, y está ya... Pero contaminado es Rusia. Rusia, señor, está contaminado con esto nuevo. Y eso que ellos tienen una vacuna allá, la Sputnik, no sé cómo que se llama, esa vacuna, Putin, no sé cómo. Sputnik, no sé cómo ni me interesa. Yo sé que es una cosa ahí, un nombre raro. Bueno, esa vacuna... Eso ellos lo tienen, todas los han puesto, la mayoría, pero igual está contaminado con otra cosa. El otro que bueno, India, ni se diga, está súper contaminado. Y no es nada más esto, porque dejémonos de esto ya, y de esta otra, es otras cosas más. Sobre esto se viene otro y otro y otro y otro, porque ¿cuál es esto? ¿Cuál es la finalidad del demonio o de estos demonios andantes? Estos demonios, la finalidad de ellos es ya acabar con, masivamente exterminarnos como cucarachas, señores. Australia también está contaminándose ya. Ustedes saben que se está contaminando también y se va a poner peor. Alemania. Ahora, hay países que sí lo han tomado muy en serio y han y tienen sus medidas fijas ya. Y uno de estos países era lo que estaban peor antes, estaban un poquito mejor ahora, como que son España y Italia. Pero sin embargo,
estos también se van a contaminar, señores. Porque ni que sean potencias, ni que no sean potencias, esto es a nivel mundial. Esto es a nivel mundial. Y dejémonos de cosas de que el país este y el otro que están en marcha. ¿Qué pasó este? Se cayó un edificio. ¿Qué tembló en California? Dejémonos de eso, señores, ya. Ahora tenemos que cuidar nuestro pellejo. Ahora nos toca a nosotros cuidar nuestra salud para poder sobrevivir. Eso se los digo. ¿Y cuál será el alimento de nosotros? La oración y rezar todos los días. Y ahí se los dejo. Relájense también, respiren. Miren, respiren profundo. No respiren por la nariz porque se respira por la panza. Así. Respiren, inhalen, exhalen. Porque lo que viene, mejor es no ver ni siquiera las noticias. Mejor es visualizarnos, enfocarnos en nosotros, en nuestra familia y estar en nuestro entorno. Están pasando muchas cosas tan horribles. Muchas desapariciones, feminicidios, desapariciones de mujeres. Les dije anteriormente que muchas personas iban a perder la vida. No solamente en asesinatos, en crímenes, sino también en estas cosas cosméticas de cirugía y cosas. Mira, por ahí vi una muchacha jovencita de 22 o 23 años de México que el año pasado, hace 2 o 3 días o la semana pasada, vi que perdió la vida y era una fisicoculturista. Y una cosa tan sencilla que ella se iba a hacer, que era algo de, no, de sudoración, para dar la sudoración, que yo no sé para qué ella iba para eso, porque para eso hay unas inyecciones que se llaman Kaivela, que yo lo sé, que no necesitas ni siquiera anestesia para que te inyecte. Una persona especializada, muchos dentistas lo hacen, porque los dentistas están certificados para poner inyecciones como son las del Botox y todo esto, no para hacer cirugías, eso no, pero sí para poner algunas inyecciones, algunos filtros, que muchas mujeres se ponen en la cara, como son los votos, no me acuerdo de lo demás porque yo no estoy en esa, yo nunca me he puesto una cosa de esa, pero yo sí sé que hay un sistema y hay láseres y cosas así que no son invasivas, que no necesitas anestesia. Y esta muchacha se fue a una clínica, yo no sé en dónde, allá en México, no sé si es en Guadalajara, Monterrey, no sé, y así de fácil porque le pusieron la anestesia, murió. No entiendo si murió del corazón, no entiendo de qué murió, porque si tú eres sana, si tú vas al gimnasio y vas 10 horas diarias, todos los días, no entiendo cómo es que esta muchacha fallece así. Por eso yo digo, la vanidad, dejémosla de un lado, dejemos o dejen por favor de seguir a personas como estas personas que son diabólicas también, que mucha gente fanática de ella, de Jennifer López, de Kim Kardashian, de Rihanna, dejen de seguir y idolatrar a esas personas, sean ustedes mismos, tengan su propia personalidad, y traten por favor de cuidarse. La salud es lo más preciado de nosotros. Sin salud no somos absolutamente nada. Y yo digo, prefiero estar yo en mi casa, pasar yo en mi casa, estar en mi casa, que estar en un hospital 10, 15 días, 20 días, o tal vez nunca salir de ese hospital. Yo sé que hay mucha gente que tiene que trabajar, pero hay muchas formas, yo te digo, yo les di unas ideas de cómo trabajar a través de la computadora, a través del teléfono celular. Pueden cocinar, pueden hacer platillos, venderlos por medio del WhatsApp, ir a hacer su delivery. Usted no tiene que interactuar con la otra persona le puede depositar por vía PayPal o en su cuenta de ahorro y usted hacerle el delivery de los tacos o del pastel de boda o el pastel de 15 años o el pastel cumpleañero, lo que sea, porque bodas no se están celebrando ahorita ni 15 años. El pastel y lo va a llevar, lo lleva, lo deja fuera de la puerta, toca el timbre, la persona lo agarra y ya la persona le ha depositado su dinero. Usted puede trabajar desde su casa. No hay ninguna excusa. Mucha gente se ha hecho más bien millonaria, rica, trabajando desde la casa hoy en día con esta pandemia. Ustedes pueden tener, por ejemplo, hay gente que le gusta coser,
que le gusta, por ejemplo, pueden confeccionar algún, invéntese un traje de baño, invéntese una chaquetica, algo, y la ponen de propaganda en su WhatsApp. Y mucha gente les... Siempre hay alguien que quiere algo también exclusivo. Invéntensela, señores, invéntensela. Tantas cosas que hay que vender por internet. Y ahora va a subir tanto el costo de la vida que van a tener que, mejor, la gente que tiene ahorros, invertir sus ahorros, por ejemplo, en, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, en algo que se venda bastante y venderlos a través del internet, a través de la computadora, a través del WhatsApp. Bueno, aquí los dejo. Muchas bendiciones, muchos abrazos. Cuídense mucho. Esto nuevo no va a parar. Se van a colapsar todos los sistemas sanitarios otra vez a nivel mundial. Pero sobre todo, como de costumbre, en Latinoamérica. Uno de los en Latinoamérica, uno de los que está muy contaminado también está no solamente México, Colombia también con esta nueva contaminación. Los quiero mucho, cuídense mucho, vayan almacenando, vayan comprando muchos granos, vayan comprando mucho, por ejemplo, gelatina, para hacer gelatina, que es muy bueno la gelatina como postre, y no engorda. Vayan comprando muchas cosas que van a subir, que son de primera necesidad: papel toalés, medicina, alcohol, jabón, shampoo. Todas esas cosas vayan comprándolas y vayan almacenándolas. Se los digo, se los repito. Ya yo no se los digo más porque yo ya se les dije hace 2, 3 años atrás a mucha gente. Y no hacen caso. Compre mucho, mucho, mucho cosas de almacenar. Y traten también de comer mucho cítrico, mucha naranja, mucha piña. Hagan muchos batidos de piña y no boten la cáscara de la piña. Lávenla con un poquito de vinagre, la lavan, la enjuagan y hagan té de piña, que es súper bueno y desinflamante. Los quiero mucho. Vaya, que lo sé.